14 años y mi hija Lourdes tiene un año. Dicen que tengo que estar feliz porque Francisco me pidió que me casara con él y ahora vamos a ser una familia. Un día yo estaba viendo mariposas cuando Francisco apareció y me dijo que había mariposas más bonitas por el río. Entonces lo seguí, pero cuando llegamos ahí, me empezó a besar y me arrancó la camisa y sentí mucho dolor en la vagina. Yo lloraba y le decía que no, que parara. Pero él me dijo que si yo le contaba a alguien lo que había pasado, él iba a matar a mi mamá. Después de eso, cambié mucho. Mis calificaciones bajaron y ya no quería hacer nada. Y fue mi maestra la que se dio cuenta que algo pasaba porque me estaba creciendo la barriga. Entonces llamó a la policía. Después de eso tuve que contarle a mucha gente lo que pasó. Tuve que contar la historia una y otra vez. Y siempre lloraba. Y estaba muy confundida, la verdad. Un día llegó el abogado de Francisco a hablar con mi mamá. Y decidieron que lo mejor era que yo me casara con él para que mi hija Lourdes tuviera una familia. Fue el juez el que tomó la decisión. Él dijo que lo mejor para mi familia era que Francisco y yo nos casáramos. Pero la verdad es que yo no entendía muy bien qué quería decir con familia. Porque, ¿cuál familia? Y luego me di cuenta de que él se refería a la familia que íbamos a formar mi hija y yo con Francisco. Francisco me da $30 al mes para que yo compre comida y otras cosas. Él a veces hace lo mismo que me hizo en el río. Yo ya no lloro, pero igual no me gusta. Y la verdad es que no entiendo. No entiendo por qué el juez dice que somos una familia. Porque yo nunca lo voy a poder querer a Francisco, como dice el juez que tengo que hacer. Porque yo a Francisco no lo amo. Yo lo odio y me da asco. ¿Terminaste, Maribel? Sí. La violencia contra las mujeres se ha naturalizado y permitido por la sociedad en general. ¿Ustedes sabían que Centroamérica es una de las regiones donde más mujeres son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres? Se han hecho esfuerzos importantes, sí, a nivel legal. Jueces y juezas que caminan bien y llevan los procesos bien. Sin embargo, todavía persisten jueces y juezas que ven los hechos de manera sexista y posiblemente desconocen también los derechos humanos de las mujeres. Un esfuerzo importante que se ha hecho al revisar todas estas situaciones es darnos cuenta de que la violencia nos afecta a todas las mujeres en general.
Pero este tipo de violencia sexual contra las niñas está cargado de prejuicios que afectan muchísimo la forma de pensar de la niña. Y podríamos pensar en este caso que la violencia hace pensar que la niña tiene una madurez que no es real, una madurez para enfrentar una relación de pareja que no es real. Se habla de que una situación de matrimonio puede ayudar a fortalecer la familia. Me pregunto, ¿cuál familia? La de un hombre que le lleva una gran diferencia de edad a una niña y que ejerce poder y control sobre ella. Se han hecho esfuerzos importantes, sí, pero todavía tenemos que ahondar más en esta situación hasta mejorar. ¿Alguna otra quiere compartir su historia? En mis vacaciones de colegio, había conseguido un trabajo temporal en una tienda en la ciudad. Él llegó antes de cerrar. Quería comprar una camisa. Le enseñé varias y me dijo que me esperaba a la salida. Desde hace varios meses me cortejaba, pero se enojó por un cuento sobre una salida con mis amigas a la discoteca. Me obligó a subir a su automóvil. Estaba muy enojado. Me llevó a un lugar alejado. Allí abusó de mí. Me golpeó, me apuñaló, me puso una bolsa en la cabeza, me dio un golpe muy fuerte en la cabeza y comencé a vomitar. Le supliqué que no me matara. Pero cuando me di cuenta, ya no respiraba. Mamá estaba muy preocupada. Le dijo a la policía que estaba desaparecida, pero le indicaron que debía esperar 24 horas para que ellos pudieran actuar. Pasaron los meses y una llamada anónima informó que había encontrado restos de un cuerpo. Sí, era yo. Cuando llegó la policía, contaminó la escena del crimen e incumplió con las reglas de la cadena de custodia de las pruebas. Muchas de ellas se perdieron. El informe de la inspección ocular y el acta de levantamiento estaban incompletos y presentaban contradicciones. La policía estaba preocupada averiguando mi vida sexual y estableciendo que yo era una mujer de una vida nocturna loca, que tomaba licor y andaba con varios hombres a la vez. No se sabía qué juzgado debía conocer mi caso. Uno decía que no le correspondía y el otro que no tenía competencia. Las autoridades no investigaron si había sido violada. No buscaron semen. La policía recibió otra llamada anónima. Una mujer informó que había visto un carro tirando mi cuerpo y que sabía dónde estaba el carro. Pero duraron un año y medio para corroborar la información. 3 años después, investigaron sobre las llamadas que yo había hecho. La investigación y el proceso dilataron muchos años, y las pruebas se iban perdiendo y yo cayendo en el olvido. Nunca se supo qué me pasó, pero mi caso se llevó a una Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí condenaron al Estado por la falta de debida diligencia. Mi asesino sigue libre. En mi caso, fue solo un forcejeo.
y justificado por engañarlo. Eso explica la sentencia. Alberto dijo que descubrió un celular con una foto mía con un hombre y que eso causó el forcejeo. Y las lesiones que fueron valoradas por los médicos forenses y fotografiadas por la policía. No era la primera vez que me pegaba y que me insultaba. Pero sí era la primera vez que lo hacía en la calle. Él se acercó hasta donde yo estaba y se acercó y me dijo que quería hablar conmigo para que yo volviera a ser su novia. Y yo le dije que no. Que no. Entonces me agarró fuertemente de la sudadera y como yo seguí caminando, entonces ahí fue donde me agarró fuertemente del brazo izquierdo y con la palma derecha de la mano me abofeteó y me tumbó. Y entonces yo me levanté rápido y corrí. Fui a la policía, me tomaron fotos y luego fui a la fiscalía para denunciarlo. Luego la defensa dijo que había sido un altercado por haberlo engañado. Y luego el juez en la audiencia de procesamiento dijo que la fiscalía debía investigar más. Pero tenían las fotos, tenían todos los peritajes y hasta la misma declaración de Alberto. Declararon sobreseimiento. ¿Qué más pruebas necesitan? No sé. Gracias por compartir tu historia. Sí, existe un esfuerzo importante por mejorar los sistemas de administración de la justicia. Sin embargo, todavía existen jueces que ven los hechos de manera sexista y no se dan cuenta de que las mujeres también tienen derechos y tienen posibilidades de enfrentar estas situaciones y ser protegidas legalmente. Me dicen la parapicos. Según la sentencia que dio el juez, según él, yo tengo la culpa de todo. Que vestía provocativa. En mi casa me decían que había desarrollado muy rápido, pero yo no entendía por qué me lo decían. Una tarde, Marco me engañó. Y cuando estábamos solos, me empezó a manosear. Y me violó. Doña Julia, la del centro de salud, se dio cuenta que tenía una enfermedad. Y me hizo contarle todo lo que Marco me hizo. Me dijo que tenía que denunciarlo a la policía porque tenía 13 años. Y fuimos a la policía y a otras oficinas. La gente del pueblo decía que yo tenía la culpa de todo.
por qué vestía provocativa, por qué salía de noche, que era muy bonita y una buscona. De Marco dijeron que era un buen muchacho, honesto y trabajador. Todo el pueblo estaba ahí cuando leyeron la sentencia. Por eso es que todos me conocen como la Parapicos. Yo solo quiero crecer para irme de acá. Para que a donde vaya no me digan más así. Eran como la 1 de la mañana cuando Pedro me sacó a empujones y jalones de la cama. Creí que era otro episodio donde me iba a golpear. Me empezó a insultar que yo era una puta. Me empezó a romper objetos y hasta un espejo del tocador del cuarto. Pedro estaba fuera de sí. Me golpeó y me hizo hincarme y me puso una pistola en la cabeza. Yo le pedía que no me disparara. Mis hijos Cecilia de 12 años y Arturo de 15 le preguntaron a Pedro que qué pasaba y él les dijo que se fueran a acostar. Me pusieron en una bolsa y me trasladaron en la parte de atrás de un pick-up a la medicina forense. Pedro confesó que había tenido una discusión y que me disparó. Lourdes, la muchacha de la casa, manifestó en el juicio que Pedro era muy violento conmigo. Y esa madrugada le había dicho que me había matado. Mi hermano declaró cómo Pedro no permitía que visitara a la familia. Y los vecinos que oían gritos y discusiones. El disparo que causó mi muerte fue en la cabeza. Y encontraron pólvora en la mano de Pedro. Los peritos determinaron que tenía moretones producto de los golpes que Pedro me daba. La prensa publicaba que yo había sido una mala mujer, que engañaba a Pedro y que era una mujer depresiva. El juez determinó que la confesión de Pedro que hizo con la policía no tenía validez y cuando le dijo a Lourdes que me había matado, que no existía prueba de que me odiara, que yo gozaba de una buena situación económica y hasta tenía un automóvil. También descalificó los peritajes de medicina legal y balística, con argumentos incomprensibles, como que la escena del crimen había sido contaminada, graves errores para asegurar la cadena de custodia, y surgió el indubio pro reo. Habían dudas que Pedro me había asesinado. La fiscalía está apelando la sentencia. No estoy clara de qué pasó. Unos y otros se echan la culpa de los errores cometidos durante el proceso. No quiero ni pensar si Cecilia y Arturo creen lo que dijo la prensa o lo que manifestó el juez de mí. Me horroriza que mis hijos estén al lado de mi asesino. ¿Cómo me hubiera gustado verlos crecer? Estar en su graduación y conocer a mis nietos. Estoy segura que a ellos también.